Carlos Indiano sigue a la espera de que cambie su situación con la esperanza de encontrar un equipo de segunda en este mercado invernal. Sí, claro, nada, yo lo mismo, a la espera de que vayan dándose las cosas y bueno, ver la mejor opción. A pesar de que el secretario técnico Víctor Moreno aseguraba ayer que hay clubes que se han interesado por los jugadores descartados, Indiano dice que a su móvil de momento no le ha llamado nadie. A mi móvil realmente no me ha llamado nadie. Ya te digo, es una cosa final del representante. Imagino que él estará viendo las cosas y del club, que también dijo que iba a echarme una mano lo que pudiese. Y bueno, al final, ya te digo, a día de hoy no tengo ninguna noticia. El centrocampista espera, de una forma u otra, llegar a un acuerdo satisfactorio con un club que le ha dado mucho en este último año. Y no es plato de buen gusto para nadie acabar mal con ningún club, ni menos con Albacete en este caso, que me ha dado mucho. Así que al final yo creo que es una cosa lógica que la gente, encima con lo honrada que es, que no creo que lleguemos a ese extremo. Aún así, el madrileño está tranquilo. Bueno, no, tengo tranquilidad, la verdad. Ya te digo, yo tengo contrato hasta el 30 de junio. Al final hay que estar tranquilo y, bueno, ver las cosas que van saliendo. Si nos cuadra algo que nos guste, pues hacer lo posible. Y si no, pues ya te digo, tranquilidad. Y aunque sabe que es algo complicado, Indiano no pierde la fe en encontrar otro equipo. A día de hoy, claro que sí, lo único que entendemos que es difícil, pues ya lo expliqué, veníamos del último clasificado de la segunda división, de jugar pocos minutos. Cierto es que lo que he jugado considero que ha sido bueno, pero al final tienes que entrar a algún entrenador, a algún director deportivo que le entre por los ojos y que le cuadre tu situación y tu fútbol y apueste por ti. El Alba entrena también mañana a partir de las 10:30.